puede ser, no puede ser. ¡Cuatro! ¡Efecto Xavi! ¡Los defectos Xavi! Es que estamos... La imagen es muy buena. Cariño, venga, vamos a... Vale, tenemos otra vez. ¡Hey, qué tal, chicos! Bienvenidos a Los Marquinochas. Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube. Y hoy es el clásico mundial, el clásico más visto en todo el mundo. Real Madrid contra Barcelona. La verdad, un partidazo el que se nos viene en este momento, ¿no? Ahora sí es un partidazo porque, bueno, el Real Madrid viene primero en Liga, en cuartos de final de la Champions, con una remontada histórica contra el PSG. Y por el otro lado tenemos un Barcelona que viene en alza, lleva un montón de partidos sin perder, el efecto Xavi se está dando a conocer y pues, que sea un gran partido. Agradezco a Dios que no fuimos al alargue, porque si no me comía 20. Ya saben, nuestro canal es Siempre Fútbol, con mucho respeto con todos los equipos, con todas las hinchadas, con todas las personas que asisten a nuestros videos. Nosotros siempre muy agradecidos con ustedes por saber llevar el fútbol de una buena manera, con respeto, y también cualquier meme, cualquier broma que coloquemos simplemente es para que ustedes se diviertan y también se rían con el video, ¿no? Exactamente, ya se sabe que nosotros aquí en el canal hemos dicho que estábamos con el Madrid en Europa, pero también tenemos mucho respeto por el Barça, sobre todo este Barça que ha venido jugando bien, que tiene estrellas como Aubameyang, Adama Traoré, y ojo, Dembélé también está en un nivel espectacular. A mí lo único que me preocupa hoy es que no está Benzema. Benzema es el corazón del Real Madrid, así que bueno, a la expectativa, a ver cómo se lo puede plantear el partido y pues confiando en Ancelotti, no veamos qué tal se puede ir así. Y ya saben, si es que les gusta el video, recuerden dejar su buen like aquí abajo, suscríbanse al canal que es lo más importante y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Sin nada más a decir, también nos pueden seguir por Instagram. ¡Ojo, esta! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, vamos, Madrid! Se acabó. Todo. Todo, todillo. ¡Vamos, Vinicius! ¡Bien! ¡Para atrás se viene el Real Madrid! ¡Oh, Valverde! ¡Grande, Valverde! ¡Eso, huevos, muchachos! ¡Hay que meter huevos! ¡Vamos, vamos! La primera, Valverde, casi gol. Muy cuidado con Ferran Torres, se viene el Barça. ¡Solito! ¡Está solito! ¡Vamos! ¡Courtois! ¡Lo dejan solito! ¡Qué bien, Courtois! Ay, Dembélé, otra vez. No, no puede ser. ¡Gol del Barça! 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 ¡No puede ser! Aubameyang es un crack. Aubameyang la está rompiendo en el Barça, pero como no se imagina. Y Dembélé también, el centro es espectacular. No puede ser, loco. No puede ser que Ancelotti... No, salga así a jugar contra el Barça, teniéndole un poco de miedo. No, y de Bernabéu, no puede ser, la gente se va a decepcionar. Falta mucho todavía, falta un montón, hay que remontar este partido, pero la verdad estoy sorprendido con Aubameyang. Yo tengo sensaciones, ojo que yo tengo sensaciones, no quiero, pero tengo sensaciones. No, yo sí confío todavía en el Real Madrid. Aubameyang, tremendo Aubameyang. ¡Vaya Vinicius! ¡Vaya! ¡No! ¡Vinicius! ¡Otra vez! ¡Vinicius! ¡Otra vez la definición! ¡Otra vez la definición! ¡Otra vez la misma! ¡No! ¡Se cae solo! ¡No fue falta! ¡Y se queja, loco! ¡Y se queja! ¡No fue falta! ¡Se viene el centro del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Otro gol más! ¡Otra vez! Araujo, otro que siempre lo destaco, es un defensa gigante. Gigante, gol del Barça y te lo dije, tengo sensaciones, el Barça está jugando muy bien el Barça, muy no, bien. Está perdiendo el Real Madrid, me preocupa esto porque estamos recién en el primer tiempo y 2-0. ¡Acabemos rápido el primer tiempo! La verdad, ni Courtois te salva los goles, así que el Barça está demoledor, gol de Aubameyang, gol de Araujo y esto continúa y Piqué cagado de risa, la verdad. ¡No! Yo sé que no es cierto, lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente, no. Sí es verdad. ¿Qué es verdad lo que me está diciendo?
diciendo, prefiero morirme. Y bueno, muchachos, así se termina el primer tiempo. La verdad, Barcelona está jugando de una manera increíble. 2-0, tranquilidad en el Bernabéu. Solo puedo decir que Aubameyang me parece un jugador espectacular. Y yo me acuerdo muy bien, sí, que hace unos años yo le dije a mi hermano, el Madrid tiene que fichar a Aubameyang porque es un jugadorazo. Me consta eso, porque incluso cuando fichó el Barça a Aubameyang esta temporada, me dijiste, te lo dije, qué fichajazo. Yo todavía tenía mis dudas porque no venía jugando mucho con el Arsenal, pero no cabe duda que la está rompiendo. Ha hecho más que Hazard en... Desde el segundo partido hizo más que Hazard en todo el tiempo que lleva en el Real Madrid. Y el precio con el que se adquirió a Aubameyang es totalmente increíble. El fichaje del Barça en ese caso fue de respetar. Y bueno, nos vemos en el segundo tiempo. Hay que hacer cambios, hay que hacer algo. Arriba, y Vinicius y Rodrigo, hace falta fuerza arriba. No tenemos eso y pues, bueno, veamos qué pasa en el segundo tiempo, ¿no? Es un baile. Desconcentración total. Y apenas comienza el segundo tiempo. No, así no se puede más. ¡Ay, qué pase de Aubameyang! ¡Qué pase de Aubameyang! ¡Qué pase de Aubameyang! ¡Qué locura lo que está haciendo Aubameyang! ¡Qué show del Barça! ¡Me duele! ¡Qué show del Barça! ¡Me duele! Pero hay que reconocer lo que está haciendo este equipo. ¡Me duele! Pero... ¡qué jugada del Barça! ¡Qué paliza del Barça! 3-0 y me da miedo porque vuelvo a la manita. 5-0 por lo bajo para mí. Está terrible el Real Madrid. Si no hacen los cambios, el Barça se lo come, pero se lo come enterito. No, se lo come con patatas. Le puede poner salsita, mayonesa, salsa de tomate, lo que quiera, pero lo que está haciendo el Barça es increíble. ¡Qué pobre imagen del Real Madrid el día de hoy! ¡Sin Benzema no somos nada, loco! La vida normal, lo normal es fracasar. La vida es que te follen, pero todos los días. Pum, 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 pum. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas ilusionándote por nada? ¡Chao! ¡El siguiente peor! ¡Pues espérate! ¡Que viene el siguiente! ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, no! Gol anulado. Si no... Por suerte está anulado, porque si no... Ojo, que para mí no está en fuera de... Gol del Barça. No estaba en posición adelantada. Gol 4. ¿Y qué golazo de Aubameyang? ¡Qué golazo! Es que es una... El Real Madrid va a tener pesadillas con Aubameyang. ¡Vamos a soñar con Aubameyang, loco! ¡Pesadillas con Aubameyang! Un show, un baile, una humillación histórica. Qué desastre. Qué golazo. Falta mucho. ¿Qué pasó? Contame. Las hice demasiadamente duras. Y debido a eso, tuve un desgarro perianal de tan sangrado. Y ahora estoy acá. Levanta tus manos. Chao. Impresionante. ¡Oh, se viene el Barça! ¡Aubameyang! ¡Lo que se perdió Aubameyang, el hat-trick! ¡Nos van a meter 7! ¡Qué paliza! ¡Qué vergüenza, loco! ¡Pero meterle la pata, Militao! ¡Meterle la pata a Dembélé! ¡Diosito, se lo comió Dembélé! Ya río para no llorar porque Dembélé se... No, Militao así era, pero queriéndole agarrar como quiera. Dembélé imparable. Nos vamos ya, que es que nos vamos, ¿no? ¿Eh? Fin de semana, vamos a... Feliz fin de semana a todos, chavos. Bueno, muchachos, fue un... No. Sé que... Fue un baile de Barcelona de España. Fue un baile de Barcelona de España, se acaba de terminar el partido y la verdad es que... Humillación, vergüenza en el Bernabéu. El Barça le hizo un baile al Real Madrid. Quizá yo, porque no estaba Benzema, tenía mis dudas para empatar, aunque sea el juego. Bueno, en el peor de los casos perder por un gol, pero no me imaginaba un baile así, un baño. Un 4-0, pero
yo solo tengo que felicitar al Barcelona porque está jugando bonito, está volviendo a lo que era antes, está goleando sin perder, efecto Xavi, todo lo que ya tiene, todo lo que ya sabe, ¿no? O sea, felicitaciones al Barça. No, tremendo lo que hizo el Barça, tremendo lo que hizo Aubameyang, que con la festejación de Dragon Ball creo que se los ganó a todo el mundo. Tremendo lo que hizo el Barça, hay que respetar, y felicidades a todos los hinchas culés por la gran victoria, la gran hazaña que hoy hicieron. Pese a todo lo que ha estado pasando últimamente para el equipo, se han sabido reponer de una manera increíble, y ojo que el efecto Xavi existe. Sí. Y el Madrid con Ancelotti, que no sé qué hizo, qué cambios hizo, yo no sé qué hizo hoy Ancelotti. ¡Sin Benzema! No sé qué es esto sin Benzema. Si hoy vimos la imagen de Mbappé tapado con la camiseta por el 3-0 que perdió el PSG, y luego viendo esto, o sea, es el jugador que falta, ¿no? Por lo menos... Que asuste un poquito en el ataque, porque hoy la verdad Vinicius, Rodrigo, nadie. Jala, ¿no? O sea, fuerza en la delantera porque no había nada hoy. Y bueno, muchachos, si es que les gustó el video, recuerden dejar su buen like aquí abajo, suscríbanse al canal, que es lo más importante, y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Nos vemos hasta una próxima reacción. Yo no quiero saber nada. Ahorita se viene el superclásico, al menos. Se viene River Boca, así que vamos a estar también grabando esa reacción, ¿no? Y bueno, nos vemos en una siguiente reacción. Felicidades al Barça, ¿no? Felicidades a los chiches, pues. Chao.